Se van a apagar las luces. Estamos ya dispuestos a disfrutar también con una chirigota que causó una gratísima sensación en las funciones preliminares clasificatorias y que durante todo el repertorio de su interpretación van a estar en unos barcones, como podemos decir en Cádiz, que además, aparte que lleva premio, por supuesto, no puede ser de otra manera, van a hacernos disfrutar seguro con muchos detalles chirigoteros. La puesta en escena es espectacular, ahí vemos esos balcones de cualquier calle de Cádiz, más bien del casco histórico, lógicamente. Y ahí tenemos a los componentes de esta chirigota muy joven, con letra de José Carlos Patrón Valladares y José Juan Pastrana, y música de José Juan Pastrana también y José Carlos Patrón. Los dos hacen letra y música, se alternan los autores. Ahí estamos desvelándoles algunos de los secretos en este atrezo. Bueno, pues prácticamente el caja y el bombo no se ven, tampoco las guitarras, y la primera cuerda de voces es la que está asomada a los distintos balcones, que no cabe duda que tiene también su complicación a la hora de cantar, están separados, no se ven. Y el bombo, están a la misma altura, ¿no? Son una especie de bancos o de tarimas detrás del balcón justo. Pero bueno, ellos han querido representar ese ambiente que se puede vivir en un barrio de Cádiz con esos balcones, sobre todo, especialmente en verano, ¿verdad? O en primavera, porque en invierno es complicado. Tanta charla en el exterior, ¿no? Sí. Con muchos detalles, con su farol, con la farola. Bandera gay, señora. Ahí también un cartelito en uno de los balcones se alquila. Thank you.
Primer paso doble y nueva crítica también al sistema, ¿eh? Al sistema de, según ellos, cómo está montado el concurso. De que hay intereses ocultos en torno al poder. Yo creo que más que intereses ocultos, no sé, tengo que decir ocultos intereses quizás, ¿no? Vamos a dejarlo así. Ah, vale. Y aparte, bueno, pues ellos dicen que hay que estar arrimado a todos los poderes, no sé, los poderes fácticos que dicen del concurso, ¿no? El carnaval y tal, pero bueno, es verdad que el que viene a concursar ya sabe también a lo que se tiene que atener, pone, ¿no? Claro. Podrían optar por otras fórmulas carnavalescas, como hacen muchos aficionados que no disfrutan demasiado con el concurso, que no entienden lo de las normas y sacan una chiricota callejera, por ejemplo. Y se lo pasan en grande, ¿eh? No, sí, hay muchos que han pasado por el concurso y no les ha gustado y se pasan al otro bando, eso es así. Y en momentos de amargura es la madre que te ayuda para sacar adelante tu casa. Una mujer gaditana tiene que ser la victoria y que sufra los colores de su equipo cuando haya pena. Claramente en este segundo paso doble han definido lo que para ellos es una mujer gaditana. Letra, por tanto, a las mujeres de Cádiz. Tiro por la gaditana, que también está muy bien. Había otra época que también recuerdo una chirigota, que fue la primera un poco que cambió un poco el discurso, los tontos capirote, que le cantaron a la gaditana fea, que también era importante. Y también lo recuerdo, no sé si fue coro del Libi, donde salía el Libi de José Manuel Valdés. Sí, pero eso fue bastante más tarde, ¿no? Más tarde, sí. Hacían aquello al final de... Por ejemplo, ¿no? Eso. Que decía aquello de... Con toda la cara por entera de una lisa mojonera, mi gaditana junca. Ole, se ha atrevido Fernando Pérez a cantar. Sí, las presiones han sido múltiples de nuestros jefes. En las retransmisiones del carnaval. No he tenido más remedio. Que bueno, y este año ha sido curioso, pero siempre es muy propio de los coristas eso de cantar a la mujer. Pero bueno, este año ha pasado al contrario, que con el coro femenino han sido las mujeres las que le han cantado a los hombres y han agradecido tantas letras de tango. De la forma se le puede cantar también a la mujer gaditana o a la no gaditana, ¿eh? Puede ser, digo yo, por ejemplo, yo soy de la isla, vamos. De la provincia. Pero usted es gaditana. De la provincia. Con su huelga, gastando todo lo que pueda. Dicen que se gasta más de 1,000,000,000, Dios mío, que envidia. O más cariño, costarle arreglarle la boca a toda su familia. No me tire de la lengua, que yo me entero de todo. De los cuernos, del que sube, del que baja, del que entra, del que sale, del que nace y de la ejera. ¡Carbonera! ¡Calla, joder! Y no me entero de la novela. Thank you.
equipo más bonito, y eso yo lo hago. Son clavados a los pares que llevan los Reyes Magos. Tú no te preocupes, subiera mío, si no te cuela. Sácale más tiro al tipo y contame el pecho pa' Columela. No me tires de la lengua que yo me entero de todo. De los cuernos, del que sube, del que baja, del que entra, del que sale, del que nace y de las esquinas. Bueno, qué estribillo más al tipo, ¿eh? Eso de que no se entera divertido de la novela. Y además dándole ahí un toquetazo. Creo que andaba Wilson, andaba un poquito. Y también al final, pues, en fin. Muy divertido, como decimos, estos cuplés y este estribillo que ha gustado al personal y que se lo agradece con estas palmas por tango. Y mientras tanto, entre copla y copla, ellas aprovechan para regar las macetas. ¿Qué novela verían? Porque yo estoy un poco ahora mismo pegado en cuanto a novela se refiere. ¿Cuál estamos emitiendo nosotros? Esto es pregunta de oposición, ¿eh? Sí, la verdad es que algo de Ángel. Algo de Ángel, ¿no? No sé qué Ángel, sí. Es que hay dos. Ángel Negro, eso Ángel en cuanto Blanco. A Sudamericana. Luego tenemos nuestro Arrayán. Puede ser una novela, pero hecha en Andalucía. Yo la última novela que vi creo que fue... El Conde de Montecristo. Yo la de Tito Clemente. ¿Esa cuál es? Esa era La Dama de Rosa. Ajá. Con Janete Rodríguez. No hay nadie. ¿Me he fijado solo que en las telenovelas no hay nadie feo? O sea, todo el mundo es bellísimo. Bellísimo. Asómate, querido, a
ver si hace un milagro y te resucita a ti tu caído. Y me presta un poco de aceite para cocinar esta sardina. Mira cómo está la cosa, voy a freírla con comida. Que hace tiempo que no frío un pedazo chuletón. La sartén solo me sirve, la sartén solo me sirve. Ay, para jugar al ping-pong. Cuando vengas a cenar.